Nosotros el año pasado, la primera época que sembramos de trigo fue el 2 de junio, ya sea red o no red. A raíz de esto vamos a hacer, este año estamos haciendo un ensayo con fechas de siembra. En este caso van a ser cuatro fechas de siembra, arrancando el 15 de mayo como objetivo, que esto se va a estar sembrando entre 18 y 19 de mayo, es decir, hoy barra mañana, para cada 10-12 días, 15 como mucho, ver cómo se comportan estos ocho cultivares a las distintas fechas de siembra y ahí poder obtener un dato, porque vemos que el productor está arrancando a sembrar la segunda quincena de mayo, no solo por un tema logística, quizás se comenzó por un tema logístico, pero ya hoy con buena performance de los cultivos, con buenos rendimientos, por lo tanto, el año que viene vamos a tener un dato de cómo se están comportando en la segunda quincena de mayo versus siembras de junio. Respuesta al fungicida. Vemos que en lo que es las columnas verdes son 2018 y vemos que ciclos largos, intermedio largo e intermedio corto, tuvieron alrededor de 900 kilos de respuesta al fungicida. 2019, como veíamos, tanto largo, intermedio corto, no tuvieron prácticamente respuesta al fungicida debido al déficit hídrico que hubo. Y en azul, en 2020, vemos que hubo alrededor de unos 900 kilos en cuanto a respuesta al fungicida, de promedio de todo el ensayo. Bueno, esto algo fue muy consultado este año, tolerancia frío en pasto, que se está viendo los últimos años, se está viendo mucho daño de frío en pasto, bueno, más que nada en cebada, pero también algo en trigo. La realidad, nosotros estamos trabajando en convencional debido a la maquinaria y no tenemos, obviamente no tenemos cobertura y el año pasado no se vieron grandes diferencias en cuanto a frío en pasto. Este caso me remití a Pergamino, a Juan José Lanciliota, el mejorador de Pergamino, de trigo de Pergamino, que bueno, siembra en directa y tiene gran cantidad de cobertura, por lo cual pudo visualizar daños. Vemos que ciclo largo e intermedios. El dato fue tomado en pleno macollaje el 20 de agosto y en los ciclos intermedio corto, en inicio de macollaje, el 26 de agosto. Vamos a ver una escala 0 sin daño a 5 daño muy severo. Y acá lo que podemos ver es que en los ciclos largos, como extremos, tenemos Baguette 750 a la izquierda, sin daños, al igual que Timbó, Algarrobo o Basilio, con muy poco daño. En estos cultivares no es casualidad que no tengan daño, ya que son cultivares que son invernales, tienen requerimiento de frío para pasar del estado vegetativo al reproductivo. Por lo tanto, lo vemos con un buen comportamiento. Y vemos como 365, Alhambra, Guayabo, E609, 200, con daños moderados severos. Y en el caso de los cultivares ciclo cortos, vemos que AK908 sin daño y hay muchos con daño moderado severo. Bueno, acá lo que muestro es el promedio de las últimas dos campañas. En el eje de la Y. En este esquema, en el eje de la Y, vamos a ver la diferencia de rendimiento respecto al promedio. Y en el eje de la X, vemos el coeficiente de variación. Es decir, en el promedio de las últimas dos campañas, nosotros no solo nos queremos quedar, disculpen, nosotros no solo nos queremos quedar con lo que esté encima del promedio, sino también con lo que tenga alta estabilidad, es decir, que esté en la parte superior y a la izquierda. En este caso, vemos que Destello y Resplandor tienen un alto rendimiento, es decir, prácticamente igual es el rendimiento, pero vemos que en el caso de Buck Resplandor tiene un 19%, es este, un 19% de coeficiente de variación. Por lo tanto, no solo queremos que rindan mucho, sino que sean estables también con los años, ¿no? Vemos que Timbó, SI200, Klein 100 años, un cultivar nuevo, anduvieron con muy buen comportamiento en cuanto a rendimiento y alta estabilidad. Ciclo intermedio, intermedio largos, lo mismo, vemos que en los primeros puestos Timbó y Destello se repiten, tanto en la primera como en la segunda fecha de siembra, con un coeficiente de variación bajo, lo mismo que Coligüe, SI120, que anduvieron también con
con un muy buen rendimiento. En cuanto a intermedio e intermedio cortos, vemos que lo que mejor se desempeñó, el promedio de las últimas dos campañas, fue Claim Valor, seguido por Book Coligüe, Book Canva, que tuvieron un muy buen rendimiento. Acá lo que vamos a empezar a ver es el promedio de las últimas tres campañas, porque iba a presentar solo el de las últimas dos campañas, pero debido a que el 2019 fue tan seco, hice el promedio de las últimas tres campañas, pero vemos que Destello y Timbó siguen en los primeros puestos, la verdad con muy alta estabilidad. Se mete SI120, SI200, Cedro, que también andan muy bien. En cuanto a intermedio e intermedio largos, en las últimas tres campañas se repite, Timbó y Destello, realmente destacable la estabilidad que están teniendo. SI120, Guayabo también anduvieron bien. Y en cuanto a intermedio e intermedio cortos, vemos que AK602 en las últimas tres campañas, lo que mejor desempeño tuvo, un 12% por encima del promedio. AK909, Claim Valor, 915 y 5, Bioceres 1008, también con muy buen rendimiento. Bueno, esto lo paso rápidamente, debido a que Pablo va a profundizar. Para quedarnos con esta última diapositiva, que es la elección de cultivares 2021. En este caso están ordenados en forma decreciente de rendimiento, con su característica frente a roya de la hoja, tallo y amarilla, grupo de calidad. Y acá sacamos, como vimos, lo que tiene alto coeficiente de variación, se sacó de este listado. Cabe aclarar, este es el promedio de las últimas dos campañas. Por ejemplo, Baguette 750, que tenía un muy buen desempeño en los ciclos largos, debido a que el año pasado la empresa no lo envió, debido a una decisión de ellos. No está en este listado, pero también tiene un muy buen comportamiento. Así que bueno, eso es todo. Cualquier consulta, no hay ningún problema. Perfecto, Agustín. Muchas gracias. Y como dijimos, si tienen ahora alguna duda para Agustín, puede ser el momento este. Y si no, después hacemos un repaso cuando cierre Pablo toda su parte de la charla. Y no, empezamos con Pablo Campos. Pablo. El salón. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, vamos a arrancar un poco de enfermedades, y como los fitopatólogos siempre hay que hacer un resumen del ciclo de enfermedad para entender el manejo de la enfermedad, ¿no? Ya sabemos que, digamos, la forma mejor de manejar una enfermedad es conocerla, y esa es la idea de las charlas, de repetir algunos conceptos, por lo menos básicos, del ciclo de enfermedad y la relación con el hospedante. Te pido disculpas, lo que ya me he escuchado en otras charlas, pero bueno, más o menos la historia es similar. Bueno, vamos a hacer un poco de historia. Recuerden, año 2017, aparición de roya amarilla. Recuerden que eso es una enfermedad que pasó a ser la principal enfermedad en la zona triguera argentina, no solamente de la zona nuestra, sudoeste, sino del resto de la zona triguera. Que nuestra zona se adapta especialmente teniendo en cuenta las características climáticas que tenemos, ya vamos a analizar algunos datos, y es la principal enfermedad a manejar. Ya sabemos que hay otras enfermedades como roya la hoja, el tallo, que vamos a hacer una pequeña mención, pero es una enfermedad que se nos va a complicar, en el caso de tenerla, todo el manejo sanitario. Ya hemos tenido años de experiencia, hemos aprendido en conjunto un poco el manejo, pero vale la pena recordarlo. Recuerden, es el año 2017, recuerden que es una enfermedad que arranca. Estado muy temprano, puede arrancar una, dos hojas, tres hojas, cuatro hojas, durante todo el ciclo, y continuar hasta que se acabe el tejido verde del cultivo, como se ve en este caso. Observen que llega a afectar hasta las lumas, y en algunos casos las aristas, y es una enfermedad que bajo las condiciones que tenemos nosotros, como dije anteriormente, climáticas, no va a parar. Continuamente va a estar
afectando el lote bajo las condiciones climáticas que vamos a describir a continuación. Previo a eso vamos a hablar de la enfermedad. Recuerden que es una enfermedad tipo sistémica, se la menciona. Básicamente la diferencia de las otras royas es que la llegada de una sola espora, supongamos en, más cerca a la base de la lámina, corre a lo largo de las nervaduras y genera gran cantidad de pústulas, que por lo tanto la superficie que afecta es mucho más grande que una roya tipo hoja, como se ve en esta foto, donde vemos que esta pústula que vemos se enrolla la hoja, es producida por una sola espora, y en caso de roya amarilla o estriada, toda esta estría es producida por una sola espora. O sea, la capacidad de infección es mucho más grande, más alta, más eficiente que de alguna de las otras royas. Eso que tener en cuenta. Esto es del año pasado, colegas de la zona que mandaron fotos, ya vemos para que veamos las condiciones que tuvimos el año pasado, que no fueron en el 2017, pero arrancó temprano. Esto 28 de junio, de julio en Puan, tomando Javier González, Eduardo Gotau lo mandó el 13 de agosto en Adolfo Alsina. Vemos estos trigo guachos mordenave, que vamos a ver la importancia de los trigo guachos que tenemos, que hace al ciclo de enfermedades, esto marzo, abril de 20. Esto con el dorrego 21 de agosto. Federico Moreira acá en la red, es una foto que me envió, el 24 de agosto. Y esto es Andrea Lauric, una foto de un productor de la zona de Cabildo. Observen cómo estaba el 25 de agosto. O sea, repasado para un estado de macollaje. En los últimos años lo estamos viendo en nuestras zonas, aparecen primero los ciclos largos. Los que siembran en mayo normalmente son los primeros que en esos lotes aparecen. Y vamos a hacer un poco de historia de cómo es el tema de roya amarilla. Roya amarilla es una enfermedad que siempre existió, pero nunca a niveles epidémicos como hemos tenido a partir del año 2017. Principalmente porque no teníamos razas con la virulencia o afectando gran cantidad de genes de resistencia, como los casos que vamos a ver a continuación. Esto es un muestreo que cuento todos los años, un muestreo que hacemos en diferentes ensayos de la red y lotes de productores cada 25 kilómetros entre ensayos. En verde significa que no hay enfermedad, amarillo significa que el 20% de hoja bandera es afectada, naranja el 20 a 40% de bandera afectada y más de 40% es rojo. O sea, cuando tenemos niveles altos en hoja bandera significa que las hojas inferiores también están afectadas. Vemos que en 2014 solamente encontramos en algunos campos experimentales, pero esto es curiosidad, digamos. En un campo experimental siempre encontramos algo de enfermedades dado la variedad de germoplasma que se maneja. Esto año 2015, ya vemos que hubo un incremento. Nosotros en ese momento mandamos muestras a Dinamarca, que era el laboratorio que analizaba muestras como laboratorio de referencia. Nosotros en ese momento, históricamente nunca se hizo análisis de razas de roya amarilla. Acá en Bordenamos estamos haciendo hace más de 20 años roya la hoja y el tallo. Por lo tanto, y ellos nos mandaron, analizando otras razas de otras enfermedades, pero no amarilla. En el año 2015, de los resultados que enviamos de las muestras, nos dieron que eran posible existencia de una raza conocida en Europa como Warriors. En el año 2016, vemos que los puntos amarillos, naranjas y rojos se incrementan en el sur y en la zona norte también. Hay que tener en cuenta que algunos puntos verdes son material resistentes, que significa que no hubo enfermedad, pero básicamente atribuido a algún cultivar resistente que se sembró en el lote. Y el año 2017 fue el año más complicado, el de la epifitia. Vemos puntos rojos, muchos. Vemos la zona nuestra, la Pampa, normalmente el manejo de enfermedades es relativamente sencillo, la zona nuestra. No es de las zonas más complicadas, pero pasamos a ser una zona amenazada, por este caso, por roya amarilla. ¿Qué pasó? Estos son muestras del año 2016 que enviamos a un proyecto que participamos de caracterización de razas a nivel global. Y los resultados fueron que confirmaban los del 15, de la muestra del año 2015, donde aparecieron dos grupos de razas, que grupo 1, tipo Warrior, y un grupo 3, son grupos genéticos, que fueron las razas que llegaron a nuestra región. Cuando hablo de región, hablo de Argentina, Uruguay, llegó a Chile, sur de Brasil. Son razas que llegaron fuera, de introducción de razas que no sabemos cómo llegaron, pero llegaron a un lugar donde no había genes de resistencia efectivos a este grupo de razas, y produjo el gran cambio del comportamiento de los materiales que normalmente manejábamos, y que eran resistentes a las razas que
Eventualmente podrían llegar de Chile. Chile es un lugar donde la rosa amarilla es muy importante, y a veces llegaba del viento del oeste, del lado de Chile, podría llegar algunas esporas de razas que eran de espectro de virulencia mucho más baja que la que tenemos actualmente. O sea, el problema grande son llegadas de razas fuera de la región, que no sabemos cómo llegaron, pero están afectando toda nuestra región desde el año 2015 en adelante. Bueno, esta fue la primera identificación, lo publicamos. Seguimos la historia en el año 18, fue un año el que siguió a lo que fue el año 2017 de la epifitia, y recordarán que ese año tuvimos una seca muy importante en el verano, en parte del otoño, y los verdeos se sembraron tarde, no hubo trigo guachos, y recordemos que esta enfermedad es una enfermedad biotrófica, igual que todas las royas, requiere hospedantes vivos, no vive ni en el rastrojo, no vive en la semilla, por lo tanto necesita hacer un puente verde entre cultivo y cultivo, en trigos guachos, bueno, a unos hospedantes que vamos a ver cuál pueden llegar a ser. Este año 2018 la enfermedad, como arrancamos con un inóculo inicial, pocas esporas en el momento que el cultivo estaba en el campo, llegó mucho más tarde, y fue mucho más fácil manejo. Normalmente con una aplicación, en el caso de ser un material susceptible, podía manejarse. Fue un año más fácil que el 17 por lejos. ¿Hola? ¿Escuchan? Bueno, después, y hubo una característica particular, que del grupo de razas que decíamos, genético, el grupo 1, el grupo 3, o sea, las Warrior, estuvieron normalmente ubicadas en esta zona. Hay un micrófono abierto, por favor, si alguien me puede cerrar. Normalmente las razas Warrior estuvieron ubicadas en el sudeste, y en el resto del país estuvieron, incluyendo de la zona nuestra, las razas del grupo 1, que si bien son de importancia en cuanto al cultivar que afecta, no llegan a ser tan, tan complicadas como esta. Pero igualmente a nosotros, para el manejo nuestro, nos complica igual. Esto es una zona de transición donde encontramos estas razas distribuidas también, o sea, las Warrior. Cabe mencionar que en el 17 tuvimos razas Warrior en esta zona. En 2019 vemos que la seca nos cambió muchísimo, apareció, estos puntos amarillos apareció, si recordarán, llovió en fines de noviembre, por ahí, cayó una lluvia tarde, pero llegó a generar mínimas condiciones, que hubo pequeñas infecciones que no afectaron rendimiento, después vino un soplete terrible, se llevó el trigo, o sea, a nivel de curiosidad, pero si comparamos con el resto de la zona, no tuvimos, y sí estuvo distribuida en diferentes ambientes, incluido bien al norte de la zona triguera argentina. Para mencionar, afectó cultivares en Tucumán, Santiago del Estero. O sea, la distribución vemos que es muy amplia y vamos a tratar de interpretar por qué. También pasó en el año 2019 que las razas más complicadas hacia las Warrior estuvieron ubicadas en el sudeste, a diferencia de la otra zona triguera. Esto lo estamos viendo ya también del año, a partir de 2020 también, 18, 19 y 20, estamos viendo los mismos comportamientos, las razas más complicaditas están ubicadas en esta zona, el sudeste, y nosotros, gracias a no sabemos por qué, no tenemos esas razas, pero igualmente tenemos roya amarilla porque tenemos cultivares que afectan el otro grupo de razas. O sea, esto es lo que vimos en los últimos años, no implica que este año no podamos llegar a tener a las Warriors también, vamos a llegar a tener las que tuvimos el año pasado, en los últimos años, más las Warriors, porque la movilización de esporas es muy grande. Pero eso va a ayudar a explicar algún comportamiento en materiales, que cuando veamos las tablas, vemos que están en naranja, significa que en esta zona tuvo, o en algunos lugares del sudeste, y en el resto del país no. Principalmente porque las razas Warriors estuvieron ubicadas en esta zona, y no en esta. O sea, estamos manejando el potencial de susceptibilidad de un material a nivel global, porque no nos asegura que este año campaña no las tengamos en nuestra zona. Esto es un comportamiento, no miren los datos, no es para eso, pero quiero que vean los círculos rojos, vemos la diferencia entre las Warrior, que son las que están con los círculos rojos, estas columnas, vemos que afecta, por ejemplo, al cultivar Warrior y al Bayer 750, que nos sirve como indicadores de la presencia de razas. El resto del lugar, las razas, podemos llegar a tenerlas en nuestra zona, pero no son las peores, pero tampoco son inocuas. Nos lleva a tener problemas también en esta zona. ¿Cuáles son los hospedantes? Ya vimos más o menos el patógeno, vamos a hablar un poco de los hospedantes. Como mencionaba, el
Puente Verde, también lo que hablo del Puente Verde incluye la aparición de berreos. En nuestra zona, el uso de testicales, algunos materiales son susceptibles, los que se usan en la zona nuestra, sí, principalmente en estado vegetativo, en planta adulta se acomoda un poco, por la resistencia que tiene de planta adulta en esos materiales, pero en estado de pastoreo, estado de macollaje, vamos a ver materiales que ya temprano tienen, tienen roya amarilla, y muchas veces hace del Puente Verde hacia el próximo trigo que se siembre a partir de fines de mayo, junio. El centeno es otro material que se ha comportado susceptible, lo vimos, es susceptible a las razas principalmente Warrior, que tuvimos en el año 2017, por eso los otros años no lo vimos en la zona nuestra porque no estuvieron presentes las Warrior. Pues si llegan a estar presentes, son afectados también por esta raza. Y algunos cambiales, que en menor medida, también son afectados. Los principales cultivares que difundidos generalmente no son susceptibles. O sea, tenemos un operante complicado y tenemos varios patógenos complicados en cuanto a su capacidad de afectar a diferentes cultivares de trigo, sino también a otros materiales. Vamos a los requerimientos climáticos, que eso es lo que marca que en nuestra zona tengamos la roya amarilla. Tiene bajas requerimientos de temperatura en relación a roya de la hoja y el tallo, un óptimo de 9 a 13 grados para infección. El ciclo es más o menos así, lo explico rápido. Las esporas se depositan sobre las hojas durante el día, por el viento. A la noche, con la temperatura más baja y formación de rocío, se genera la infección, o sea, el hongo ingresa en la hoja. Después de 14 días, genera la estría y la producción de esporas. Es clave este momento, en la temperatura nocturna, cuando el hongo, la temperatura que necesita el hongo para ingresar. Vamos a ver las condiciones nuestras que tuvimos en los últimos años, cómo favorecieron este proceso de infección. Vamos a ver que el rango de temperatura es muy amplio, y el mojado de hoja es mínimo, con 6 horas de un rocío alcanza, no requiere grandes lluvias. La lluvia la requerimos para generar la humedad relativa que produzca el rocío. Es una policíclica y un ciclo muy corto. Para eso analizamos diferentes temperaturas nocturnas que necesarias para la infección. 8 grados es la temperatura que utilizamos como protocolo para realizar todas nuestras evaluaciones. Y si bajamos la temperatura, vemos que bajando la temperatura, la eficiencia de infección es muy buena. A 5 grados continúa igual, a 3 grados, si bien las pústulas disminuyen en tamaño, vemos que siguen esporulando, y a 2 grados también en menor medida. Si vamos hacia arriba, vemos que a 9 grados la eficiencia de infección es muy buena, 10 también, o 12, 15, 18 vemos, 18 ya es una temperatura casi para la roya de la hoja, por lo tanto ya eso es lo que vimos en nuestra zona o en otras zonas, que es cuando coloniza primero roya amarilla y tenemos gran cantidad de inóculo en el lote y en la región, la capacidad de infección de roya de la hoja disminuye, principalmente porque el inóculo que tenemos es muy inicial, que tenemos y durante los ciclos de reinfección es muy, muy grande en roya amarilla, y roya de la hoja solamente aparece en cultivares que tienen buen comportamiento a roya amarilla y roya de la hoja, y susceptible a roya de la hoja. En 19 vemos grado también, 20 grados, 21, o sea, tienen muy buenas condiciones bajo la región, en nuestra región, como para continuar durante todo el ciclo de cultivo. Hasta 23 tenemos buena infección. Vamos a analizar las temperaturas de dos años bastante contrastantes. El año 2017 fue el año de la epifitia grande, y el año 2019 fue el año de la seca, donde no tuvimos enfermedad. Si analiza, en verde están las temperaturas mínimas, y en blanco las temperaturas que estuvieron por debajo, en este caso bajo 5 grados, 6 grados, que vimos que la eficiencia de infección todavía sigue siendo era bastante buena. Si comparamos el año 17, vemos que principalmente agosto y septiembre, que son muy importantes ya que es la primera aparición de la enfermedad y es la que comienza el ciclo de reinfecciones dentro del cultivo, vemos que tuvimos muchos días, 13 en agosto y 22 en septiembre, contra el año 2019, donde tuvimos 6 días en agosto y 11 en septiembre. Vemos que, aparte del 2019, de ser un año seco, fue mucho más frío, principalmente en agosto y septiembre. Eso hizo que, sumada a esas condiciones, la enfermedad prácticamente no afectara al cultivo. Ahora vamos a hacer dos gráficos.
vamos a tener en cuenta las precipitaciones de estos dos años y la incidencia de la enfermedad. Vamos a ver la importancia que tienen las precipitaciones, principalmente en julio y agosto. En naranja, este año 2019, el año seca, nulo impacto en la enfermedad. Tengo la sequía, recuerden. Y el alto impacto en enfermedad del año 2017 de la epifitia. Vemos que estas lluvias, la diferencia de lluvias más de 100 en agosto contra nada en el año 2019, marca una de las principales respuestas a la ausencia de la enfermedad. Ahora incluimos otra variable, como es el nivel el inóculo inicial. Comparamos dos años, 18 y 20, que eran más similares en cuanto al comportamiento de la enfermedad. Pero vemos que en los primeros síntomas en el 2020 aparecieron mucho más temprano en relación al 2018. Y ahí engancho con lo que dije anteriormente. Recuerden que en el año 2018 veníamos de un seca importante en el verano, no tuvimos trigo guachos, y los verdeos posibles, fuentes verdes, al trigo se sembraron mal y tarde, fines de abril, mayo en algunos casos, y eso generó que arrancáramos la campaña con un bajo inóculo inicial y que la enfermedad recién apareciera como más tarde y el manejo fue mucho más fácil. Recuerden eso. Por lo tanto, también el nivel inóculo inicial con que se arranca, más condiciones de temperatura, más las precipitaciones que generen condiciones para formación de rocío, son muy importantes. Si bien acá las lluvias no fueron demasiado grandes, como en el caso de 2017, fueron suficientes para generar unas condiciones de rocío durante la noche. Conclusiones, la plasticidad para producir infección a altas y bajas temperaturas, apartándose de la óptima, lo vimos claramente, vemos que afecta zonas absolutamente impensadas para lo que es en roya amarilla, como Tucumán o Santiago del Estero. Se solapa con temperaturas óptimas para arroya la hoja, esto es muy importante, y lo vemos todos los años cuando con un cultivar susceptible a las dos royas aparece primero. La cereal en invierno y primavera templadas en nuestra región son propicias para infección de arroya amarilla, y las precipitaciones más temperaturas óptimas deben ser complementadas con la presencia del inóculo inicial. Necesitamos esos tres componentes como para generar en nuestra región un nivel de enfermedad que nos complique el manejo. Vamos a hablar un poco de roya la hoja, porque hay algunas novedades en cuanto a la aparición de razas complicadas. Vamos a ver en general que nuestra zona no es la peor para roya amarilla, para roya la hoja. Es una enfermedad, como al requerir temperatura más alta, llega más tarde en nuestra zona. En el año 2017, usando el tipo de mapa la base es un software de la Universidad de Aarhus, lo que vemos que el nivel de enfermedad fue muy bajo. Esto es anguil, hubo un poco de roya la hoja, el 17. Observen la diferencia, ¿no? La barra, bueno, acá me quedó un poco baja, pero la diferencia en temperatura que tenemos en el sur de la provincia de Buenos Aires en relación a lo que fue el norte. El norte tuvimos mucho roya la hoja, a diferencia con nosotros tuvimos roya amarilla. O sea, donde colonizó roya la hoja, roya amarilla, aún teniendo susceptibilidad a roya la hoja, no dejó tejido y compitió principalmente por el tejido verde en el cultivo. En el año 2018 vemos que también nosotros no tuvimos roya la hoja, no estuvo presente, solamente estuvo presente a nivel país en algunas regiones. En el año 2019 vemos que tuvimos solamente en el sur, acá es la zona seca, el año seco, por tanto no tuvimos ninguna roya, pero tampoco hubo en el sur en general, sí en el norte. En el norte hubo mucho, y vamos a ver que ya viene apareciendo un grupo de razas que cambia drásticamente lo que veníamos manejando hasta ahora. Y en el año 2020 también, esto es un campo experimental de anguil, y esto es bordenave, amarillo. Este naranja es un lote de basilio yendo para Guatraché, que es un bacilo, un material resistente, amarilla y susceptible a roya la hoja, por lo tanto, al final del ciclo le aparece un poco de roya la hoja, que es un material, si lo van a sembrar, tengan en cuenta eso, tengan en cuenta que es un material susceptible a roya la hoja, y si viene un año templado puede pegarles un susto. Pero en general vemos que es una enfermedad que la incidencia es más baja en nuestra región, y el manejo mucho más sencillo, ya que aparece normalmente fines de octubre, primer día de noviembre, cercano a lo que es espigazón.
seguimos, y va, este es el gran cambio que hemos tenido. A partir del 16 ya se empezó a ver materiales que normalmente eran resistentes, se empezaron a tener susceptibilidad. Todo el avance de la... De, estos son, perdón, este, en este eje, en el eje de la... De ahí están la cantidad de muestra que tomamos y la identificación. ¿Qué porcentaje de razas pertenecen las que identificamos? Vemos que en el año 17 estuvo muy pisado por lo que es roya amarilla, apareció y copó el trigo prácticamente, y luego empezó a incrementar. Ahora 70% son nuevas razas de roya a la hoja, que cambió drásticamente lo que veníamos manejando. Hasta hace 2-3 años manejábamos razas que habían aparecido en el año 2005, algunas en el año 2010, pero esa es la que predominaba. Actualmente hay un cambio, las razas nuevas que vamos a describir a continuación son las que más predominan, y las razas viejas están tendiendo a disminuir. Esto está debido principalmente a la susceptibilidad sobre cultivar nogal, que es un material que se sembró hace muchos años y que se utilizó mucho como progenitor en cruzas, y que tenía estos dos genes de resistencia que están mencionados acá abajo, 9 y 39-41. Estos materiales que están acá son los que tienen esos genes y tienen por el progenitor nogal. O sea, aumentó mucho la superficie de cultivar nogal y aparecieron dos razas, que son, estas son las más predominantes. Hay un grupo grande de razas, hay como 5 o 6 razas relacionadas entre estas, que generó que estos materiales que eran resistentes a las razas viejas que están en verde, pasó a ser susceptible al 70% de lo que nosotros estamos viendo o más. Esto mismo está pasando en Uruguay, según información que me pasó Silvia Germán, de la Estanzuela. Por lo tanto, vemos que las razas que predominan son las susceptibles, son los cultivares muy difundidos. Tengan en cuenta que en los últimos años, algarrobo y basilio ocuparon entre los dos una superficie muy importante, y lo que estamos viendo es que normalmente... lo vemos viendo hace más de 20 años, 30 años, la gente que trabaja hace más que yo en royas, que normalmente las nuevas razas aparecen sobre cultivares que son resistentes absolutamente a todas las razas y que basan su resistencia en algunos genes. O sea, ¿qué llevaron a la aparición de nuevas razas? El aumento de la superficie con cultivares con un progenitor común, en este caso nogal, un progenitor altamente resistente, en el caso nogal, y gran difusión de los mismos genes en una gran superficie. Eso es lo importante. Nosotros estamos hablando principalmente de distribución de genes. ¿No? Cuando hablamos de enfermedades, si bien identificamos cultivares, sabemos que qué proporción de genes están distribuidos en los campos, y estamos viendo que eran dos principalmente que daban resistencia y que tarde o temprano iban a quebrar. Y lo que pasó en las últimas campañas. Lo importante es diversificar los cultivares sembrados. Eso no, nos facilita... supongamos que tenemos salida para un incendio por el quiebre de alguna raza, y eso nos favorece en este caso el manejo, la logística de manejo sanitario de enfermedad. Roya del Tallo lo menciona casi curiosidad de nuestra zona. Esto fue Paraná 2014, tuvo una epifitia muy importante, luego bajó la enfermedad, se ubicó más que todo en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, principalmente porque hay difusión de materiales susceptibles, vamos a ver algunos más adelante. En 2020 pasó lo mismo. En el año 2020 estuvo limitada el muestreo a provincia de La Pampa y Buenos Aires por el tema de la pandemia, pero en el resto de la zona triguera estuvo una seca terrible, tampoco hubo enfermedades, pero normalmente Roya del Tallo está circunscripta a lo que es sudeste, repito, por la difusión de materiales susceptibles en esa zona. Bueno, esta es la tabla general de comportamiento a las tres royas a nivel país. Ustedes dirán, van a ver sobre todo roya amarilla, que es lo que nos interesa a nosotros en nuestra región, teniendo en cuenta las condiciones y todo lo que hablamos antes. Algunos naranjas implica que son susceptibles a lo que yo denominé razas warrior, lo que estamos llamando, y eso significa que en el ambiente donde no estuvo la enfermedad se comportaron resistentes. Tengan en cuenta eso. O en algunos casos tuvieron un comportamiento intermedio. Por ejemplo, Baguette 750, el que le mencioné, habló algo Agustín, vemos que está naranja, en nuestra zona si lo hubiéramos sembrado estaría muy, muy sano, y así pasa con otros cultivares. Y hay que sumar eso, que el año pasado en el sudeste apareció alguna raza de roya amarilla que estamos tratando de identificar, que todavía estamos manejando las,
los aislamientos el año pasado para identificarla, una raza que afectó a algunos cultivares que venían bien, aún para los barrios. Así que estamos en ese tránsito. Y la idea es que seleccione materiales, teniendo en cuenta todo lo que dijimos en cuanto a las tres royas, prioricen lo que es roya amarilla en el sudeste, en el sudoeste donde estamos ubicados. ¿Por qué? Porque va a ser la enfermedad la que nos va a complicar el manejo. Recuerden que nuestra zona puede llegar a afectar desde macollaje en adelante, y eso implica, si recuerdan, en 2017 un manejo mucho más complicado, arrancamos varias aplicaciones, y la idea es que no tengamos ese problema. Lo que es rojo en todos los ambientes, susceptible a todas las razas que estuvieron dando vuelta, por lo tanto son materiales que, si tenemos condiciones para el cultivo, un buen año para el trigo, va a ser un buen año para la roya amarilla, vamos a tener problemas. ¿Está? Estos son los cultivares nuevos que mencionó algunos Agustín. Vamos a ver que hay, en general, roya amarilla se tiene mejor comportamiento. Se ha complicado conseguir resistencia a todas las enfermedades, pero en general, roya amarilla es el objetivo de la mayoría de los criaderos que están liberando materiales. El monitoreo es muy importante, tengan en cuenta revisar lotes, teniendo en cuenta el comportamiento de la enfermedad. La tabla que les mostré con el comportamiento es una guía, tengan en cuenta en forma importante cuando al tema monitoreo, los rojos son materiales que van a tener problemas, un año mine relativamente normal y húmedo. Y naranja, podemos dar una chance de sembrarlos y esperar que no aparezcan los guardos, también requiere monitoreo bastante intensivo. Podremos relativamente aflojar un poco, hacer un poco más aislado el monitoreo en lo que era verde, pero también requiere también cada tanto monitoreo. Recordemos que tenemos mucho sembrado, mucha superficie, el monitoreo se complica un poco, por lo tanto tengan un poco de guía esos tipos de comportamientos. Tengan en cuenta también que la enfermedad aparece normalmente en las cabeceras, no tiene una distribución uniforme, aparecen manchones. Y si son cultivares susceptibles que sembramos, tengan en cuenta, miren el cuadro que sembraron o que van a sembrar, si son susceptibles, tengan en cuenta que los manchones a los pocos días vamos a tener una distribución uniforme en el lote y ya hay que empezar a preparar toda la logística de aplicación. Si sembramos susceptible, no esperen el último momento para comprar fungicida, tengan alguna reserva para salir a controlar. Podemos hablar de incidencia para más o menos para tener una guía, podemos hablar de estirarnos 20 hasta 30 si el otro día entramos con la pulverizadora, y si no vamos a alargar, bajemos el nivel de incidencia, bajemos 10%, 5%, si vemos que vamos a tardar muchos días entre conseguir pulverizadora, conseguir fungicida, eso nos va a dar más plasticidad para manejar el control. Tengan en cuenta si es susceptible. Manchones, no esperen demasiado. Hagan la aplicación porque se les va a complicar. Seguimos. Esto es un mínimo, vamos a hablar de fungicidas, algo cortito, no demasiado largo, porque ahí ya hemos tenido, todos tienen experiencia más o menos en el uso a partir del año 2017. Hay que tener algunas características de los fungicidas. Por ejemplo, han aparecido algunas puras semillas con base de carboxamidas que dan una residualidad que antes no existía en otros fungicidas, de aproximadamente 50 días a partir de emergencia. Eso nos da que siembras temprano, las siembras, lo que pasó, la experiencia que nos da es que los intermedios sembrados, cuando hubo infección, fueron afectados en estados muy tempranos. 4 o 5 hojas aproximadamente, porque teníamos un inóculo muy grande de roya que venía de los ciclos largos que se sembraron primero y donde apareció primero la enfermedad. Por lo tanto, este cura semilla nos dan, los cura semillas de este tipo, nos dan alguna cobertura o nos permite atrasar la primera aplicación en el caso de ser susceptible. Si la enfermedad aparece como en el 18, que apareció tarde, bueno, el efecto se diluye bastante. Luego, dependemos mucho del estado de cultivo. Recuerden que los fungicidas requieren mojar, o sea, que impacten sobre todo las hojas. Hojas que no están expuestas, no reciben el fungicida, por lo tanto, una vez que emergen, son factibles de ser infectadas. Por lo tanto, aún aplicando mejor fungicida, la residualidad está muy limitada por este punto. Por lo tanto, antes de Z39, donde tenemos la aparición de hoja bandera,
se recomienda utilizar triazol en espirulinas, hay una gran cantidad de productos en el mercado, que nos dan una residualidad media o buena para lo que es estos estadios. A partir de Z39 podemos ya empezar a utilizar una mezcla de carboxamidas, que esto nos da una residualidad mucho más grande, También tiene un costo más grande, eso ya va en un... Esta es la propuesta técnica, ustedes tienen que ver la parte económica, que estos productos son muy buena residualidad, nos dan una cobertura mucho más amplia que una mezcla de triazol y espirulinas. Si estamos sembrando materiales susceptibles, yo diría que este manejo es muy adecuado y es muy efectivo. También ayuda a combinar sitio de acción, que evita la aparición de pérdida de sensibilidad de algunas moléculas que actualmente tenemos disponibles. Y después ya en estados tardíos podemos usar triazol y espirulinas en el caso de aparecer alguna otra roya o tener condiciones para reinfecciones de roya amarilla. Bueno, esto lo podemos hablar. Bueno, agradecer a la gente de la red oficial de INACE, que de diferentes sitios que siembran los ensayos y nos permiten tomar muestras y evaluarlos. Los creadores privados también participan en la red, las chacras de la provincia de Buenos Aires, y diferentes colegas, compañeros de INTA, Ana Bracha, Enrique Alberione, Lucrecia Curetot y Lorena Chut, que mandaron muestras el año pasado, teniendo en cuenta que no pudimos hacer todas las recorridas y tomar muestras en toda la zona triguera. Bueno, gracias, y quedamos a las preguntas tanto de Agustín, a Agustino o a mí. Trataremos de responderlas. Perfecto, Pablo. Muy buena la charla. Luis y Agustín. Y bueno, preguntas en el chat no hay, pero podemos hacer que si alguien tiene una consulta, se quiere, no somos tantos, así que si se quieren desmutear y quieren hacer la pregunta directamente, damos un espacio para ello. Quedaron todos mudos. Pero, a ver, ahí está, ahí tenemos una pregunta. Fue muy claro todo. Sí, fue muy claro. Bueno, Ricardo nos pregunta, buen día. Quisiera saber si hay correlación o confirmación de las tendencias entre los estudios presentados, parcelas de 6 metros cuadrados, con los cultivos extensivos a nivel chacarero, a nivel productor. ¿Existe alguna posibilidad de control biológico de las royas? Muy agradecido por las presentaciones. Bueno. Bueno, arranco control biológico, puede Agustín contestar lo otro vos. Sí, no, control biológico, royas no tenemos. Se está trabajando en algunos lugares, pero en general es muy difícil, ya que es una enfermedad que se difunde mucho por el viento, esporas. Hasta ahora no tenemos, no hay nada de eso. Y lo que vemos en cuanto a rendimiento, es decir, en los últimos años, por ejemplo, 2018, 19, 20, es que, o sea, el rendimiento que tenemos en parcela nosotros, sin faltarle ningún, como decía, ningún nutriente, ni tampoco sanitario, vemos que lo que es a productor, aproximadamente productores de punta, le rinde la mitad de lo que nosotros estamos obteniendo llevado a hectárea. Es decir, este año, si tuvimos rendimientos de 8.000 kilos, productores de punta anduvieron en promedio en 4.000 kilos de trigo. Y el 2019 también fue muy claro que tuvimos parcelas de 3.000 kilos por hectárea y el productor anduvo en 1.500 kilos por hectárea aproximado, ¿no? Bien, clarito. Tenemos otra pregunta para Agustín. ¿Qué ventana de siembra le darías al Klein 100 años, el nuevo cultivar? Y si en fecha de siembra temprana, con ese cultivar, hay riesgo de helada alto. Bien, lo que es Klein 100 años, de Klein, los cultivares más largos que tiene Klein es 100 años, Géminis y Minerva, de los cultivares que más largos tiene Klein. En el caso de Klein 100 años, al igual que Destello, que Bug Resplandor, tienen sensibilidad al fotoperíodo, por lo tanto son más plásticos frente a la fecha de siembra. Es decir, si lo sembras un poco antes o un poco después de la fecha óptima,
no van a variar tanto su fecha de espigazón, por lo tanto no habría tanto drama porque no varían mucho la fecha de espigazón. En el caso de Klein 100 años para la región 5 sur, si vas a la recomendación de Klein, ellos te dicen que se puede arrancar a sembrar alrededor del 20 de mayo, pero la fecha óptima es la primera semana de junio. Y bueno, frente a riesgos de heladas, obviamente vas a posicionar el cultivo, la espigazón, más que nada la antesis, que es lo más crítico, donde máximo haya un 10% de probabilidad de helada. No nos podemos venir antes porque aumenta la probabilidad de helada, pero tampoco podemos correrla mucho porque ya el llenado de verano va a ser en un ambiente o con temperaturas no tan óptimas, temperaturas más altas, y va a perjudicar el llenado de verano. Creo que quedó respuesta. Sí, creo que sí. A ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Yo tengo después, si no, alguna que es medio... A ver. Bueno, yo sí tengo una pregunta. Medio una reflexión para los dos, a ver qué opinan. Estos últimos años se está volviendo a fechas de siembra de hace 40 años. Estamos volviendo a las fechas de mayo y principio de junio. Y ahí pensando un poco lo que habló Pablo de los puentes verdes y demás, lo cual haría pensar que el problema de royas lo vamos a estar potenciando y lo vamos a tener que tener mucho más visible. Me imagino con todo lo que dijeron hoy. ¿Qué estrategia les parece que habría que armar ante esta situación que se está dando de siembras tempranas? Y si creen que tiene alguna incidencia o no, la densidad de siembra del cultivo sobre el efecto de las royas. Pensando en, más que nada, en directa, si puede haber alguna incidencia o no. El tema, yo diría que el manejo de la roya no tendríamos que manejar, está supeditado a la fecha de siembra. El manejo es el momento ahora, seleccionar material resistente. Sembrar un material resistente nos da posibilidad de sembrar cuando queramos. Ese es el principal manejo. Roya tenemos tres alternativas ahora. Es resistencia genética, que es ahora. Ahora nos jugamos para gran parte de manejo. Si sembramos resistente, sabemos cómo sembrar en mayo, junio, julio, no hay problema. El tema es si sembramos algo susceptible, ahí ya estamos complicados ya, porque vamos a tener problemas, aunque sembremos en la fecha que sembremos. Y por eso, el momento es ahora. Después de la otra opción es aplicar fungicidas, y la tercera que tenemos ahora es que cura la semilla, pero que el impacto es menor. Pero lo importante es ahora sembrar resistente y nos independizamos de la fecha de siembra y nos da alternativa de potenciar a través de fecha de siembra rendimientos o el cultivo mismo. Sí, yo me imagino en el panorama de lo que normalmente va, de lo que yo conozco en la zona, normalmente un trigo que está muy difundido hoy por hoy es Meteoro y es bastante atacado. Sí, sí, es Meteoro, es un cultivar ¿cómo se llama? Descartar, hay que reemplazarlo por otro. Ya no. Si sembramos Meteoro, no. Si bien hay grupos de calidad bueno también, hay otros de grupo 1, que lo mencionó, hay varios, Agustín, que ya pueden reemplazarlo, digamos. Yo no seguiré sembrando Meteoro por. Es muy buena calidad, pero en el tema sanitario pasó a ser muy susceptible y implica un costo extra que es el control químico, ¿no? El monitoreo más intensivo, todo. Yo lo reemplazaría por otro, a esta altura. Claro. Tengo otra pregunta. Una de puntas, dicen. ¿Cómo impacta el pastoreo de trigos doble propósitos en relación con el comportamiento de roya? Este caso es un excelente puente verde. El pastoreo, digamos, el. Un trigo susceptible sembrado en fecha de pastoreo, en fecha de verdeo, es un puente verde espectacular.
para lo que sigue. Sí. Y en otoño tenemos condiciones muy buenas, así que yo no. Gracias, podés apagar el guacho. Agarra el tío guacho y después se te pasa. Sí, la idea es esa, digamos, es que es un excelente punto verde si es, siempre y cuando sea susceptible. Claro. Digo doble propósito, te agarra y después se te pasa. Claro. Hola. Horacio, que está hablando, no sé quién es. ¿Querés hacer una pregunta? Le vamos a apagar el audio. Cuando... Bien. Pero quedó claro, Pablo. Ahí, Fede. Ahí hay otra, Fede. Sí, hay otra. S200 es una variedad recomendada para usos en fecha de siembra temprana. Okay. Bueno, S200 no es de lo más largo de book. Está comercializando book todo lo que es SI. De book, de lo más largo, tenés destello o resplandor. Por ahí SI200 es algo más intermedio. Por ahí siembras, empezar con la siembra no antes del 10 de junio. No tiene requerimientos de vernalización. Por lo tanto, yo no lo sembraría en mayo. O los primeros días de junio, operaría por lo menos hasta el 10 de junio. Y bueno, todo lo que es SI, material francés es como este, se recomienda ponerlo en el mejor lote, en el mejor lote que vas a sembrar trigo, porque requieren una calidad ambiente. Si vas a lo que es, digamos, recomendación de siembra de cultivares largos, por ejemplo, en el caso de Buc, tenés destello, resplandor, que al ser sensibles al fotoperiodo son más plásticos y convendría arrancar la siembra con esos. Perfecto. Una pregunta que nos suelen hacer, por lo menos que nos suele llegar y demás, y que uno escucha. ¿Cómo impacta la fertilización sobre el tema de la roya? Es una cosa que siempre está dando vuelta, el tema de fertilización, el nitrógeno, ¿actúa, no actúa? ¿Predispone, no predispone? Sí, digamos, no es una herramienta de manejo la fertilización en el caso, pero sí, por eso siempre, cuando mejor condiciones tengamos de cultivo, más una canopia más desarrollada, es todo sustrato para el hongo, digamos, y generar pústulas, pero no podemos manejarnos, digamos, a través de fertilización como una estrategia de manejo, digamos. Tiene que ser independientemente una de otra. Está bueno para que quede claro. Sí, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Bueno, si no hay más preguntas, les agradecemos a los expositores y a los que nos estuvieron acompañando. Los invitamos a próximas conversatorios o consultorios y nos estaremos viendo prontamente. Bueno, muchas gracias a todos. Y bueno, esto quedará grabado. Lamentablemente arranqué un poquito tarde, Agustín, pero va a quedar grabado en el canal de YouTube de INTA. Va a estar disponible para que lo vean y vuelvan a repasar los conceptos aquí. Gracias a todos. Bueno, un abrazo a todos. Hasta luego.